genovesa. Si llevo de genovesa, estamos ahora en la Bahía Darwin. Un hermoso sitio para observar muchísimas aves. Okay, ladies and gentlemen, I want to start to walk in that direction. De frente, un hermoso panorama. Los huéspedes ya están cerca, viniendo. Una caminata corta pero muy interesante. Estamos aquí viendo muchísimos juveniles de patas rojas. Esperamos ver mucha acción. Wow, mira lo que tenemos. Oh my life. No, they are chicks of what? Red ones. Yeah. Oh, look at this. Oh my god, look at this chick. There. Look at all these juveniles probably are learning. You're gonna see probably how they can play with the sticks. Yeah. Because they are learning how to use the beak. Tenemos a un pobre lobo marino juvenil que está con un anzuelo. Oh my gosh. Esto es terrible, esto siempre ocurre dentro de la reserva marina. Los pescadores abandonan los anzuelos y como tienen carnada, los lobos van y se los comen y les causan heridas terribles. Acá tenemos al pobre lobito que tiene un anzuelo en la boca. En Galápagos la pesca artesanal está permitida, pero sin embargo causa daño. Tenemos un par de galápagos, son súper raras de verlas, están en peligro de extinción. Hay unos pocos pares en la vida silvestre. Mira. La marea está súper alta. Difícilmente llega hasta una altura del pecho. Hemos decidido tomar la aventura y vamos caminando en el water. Miren ese piquero, patas rojas, hermoso. Hay muchos juveniles de fragatas. Más piqueros patas rojas. Vemos a la fragata, la Great Frigate Bird. A la larga es muy divertido hacer este sendero cuando la marea está muy alta. Miren hasta donde me llega. Hemos visto ya como la hermosura de Genovesa. Este lugar, la isla de los pájaros, de Bird Island, por la cantidad de aves que ustedes ya vieron. También tiene la colonia de piqueros de patas rojas más grandes del mundo, con aproximadamente del sendero. Pero seguimos viendo Red Hooded.
aquí unos... Otro día más se acabó en las maravillosas Islas Galápagos. Estamos a Puerto Ayora. Come on.